Encontramos a un marciano. ¡Oye, hermanastra! ¡Acaba de ver ese platillo volador! ¡Sí, hermanastra! ¡Yo creo que están bajando los marcianos! ¡Guau! Wow, ¡vamos a condena para grabar! ¡Vamos a condena! ¡Oye, hermanastra! ¡Mira! ¡Un platillo volador! ¡Y parece que un marciano está bajando de ahí! ¡Uy, maestro! ¡Vamos a tomar una foto! Sí, 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 sí. ¿Quieres ver la foto que le tomé al platillo volador? Este señor estaba tratando de atrapar una cosa misteriosa. Yo me sentía muy asustada, así que de pronto lo vimos pasar. Y el señor comenzó a decir palabras muy extrañas, y de pronto se acercó al árbol y cogió a este muñeco. Y al parecer lo estaba haciendo dormir. Dale like si tú crees que el espíritu se apoderó del cuerpo del señor. ¡El cielo las embarazó! Hermana, ¿te diste cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí. ¡Mira! Ahí, como ven, esas chicas estaban embarazadas. ¿Tú crees que la leyenda es real? Este chico estaba hablando con su novia y de pronto se fijó que las cosas de ese lugar andaban moviéndose solas. Así que tuvo la idea de poner su celular a grabar y él fue corriendo a esconderse. Comenta si quieres ver lo que grabó su celular. Encontramos la casa de Goku. Hermanastro, mira que está la casa de Goku. ¡Wow! Y mira, ahí está la nube voladora. ¡Vamos a subirnos! Hermanastra, mira, ahí está la nube voladora. Está bien, hermanastra, está bien. ¿Te gustaría que subamos a las nubes voladoras de Goku? Encontramos la cueva del duende. Oye, prima, ¿sabes qué es la cueva del duende? Uy, sí, prima, ahorita lo acabé de ver que se metió a su cueva. Uy, primo, qué miedo, vamos a ver más de cerca. Prima, esta es la cueva del duende, voy a tocar la puerta. ¿Te gustaría que grabara dentro de la cueva del duende? Hoy estaba muy asustada, así que dejé acostado este muñeco en el mueble. Y no vas a creer, al llegar a mi cuarto me di cuenta que ese muñeco se había salido de su jaula. Así que lo cogí para juntarlo con el otro muñeco. Dale like si tú crees que se van a llevar muy bien. La niña que intentaba volar. Prima, ¿te diste cuenta de esa niña que está intentando volar? Oh sí, ojalá y no se caiga. Así que fuimos corriendo a ayudar a esa niña. Pero la niña no quería hacer caso y decía que quería volar. ¿Qué crees que le hubiera pasado a la niña si intentaba volar? El duende la atrapó. Tía, mire, el duende está atrapando a esa chica de pelo negro. Uy, mijito, ¿qué no le gustan así las mujeres? Vamos a ayudarla, te voy a ayudarla. Mira, venga. Mira, ese chico es el duende, me quiere llevar con él. Tranquila. Allá va, allá. ¿Tú crees que el duende se quería llevar a esta chica? La señora se encontraba muy feliz jugando con su hijo y de pronto dieron cuenta que el duende los estaba observando. Así que el chico muy valiente fue a atrapar al duende. Comenta si crees que el duende se llevó al hijo de la señora. La chica que dio a luz en un parque. Tía, se dio cuenta que esa chica va a dar a luz. Vamos a ayudarla, vamos. Amiga, ¿qué te pasa? Se sale el bebé, se sale el bebé. ¿Tú qué harías si te llega a suceder algo así? Hoy estaba preparando la comida y de pronto escuché que alguien estaba llamando. Así que bajé de inmediato a ver porque pensaba que era mi tía. Y no vas a creer, era este señor misterioso. Así que yo lo saludé, pero el señor ni me prestó atención y se entró a mi casa. Dale like si tú crees que es confianzudo.